Hola, gracias por darle clic a este video y acompañarme en este cambio para mi sala. Les voy a platicar que hace unos días estuvimos recibiendo estas fundas para la sala, lo cual nos parece una idea perfecta para una, cambiar el estilo de la sala. Si es que ya te cansaste un poquito del color de tu sala, puedes comprar fundas y simplemente cambias el estilo de un momento a otro. Y la segunda razón por la cual nos encantó es que es muy fácil de limpiar. Se ensucia, quitas la funda, la lavas y la vuelves a poner y no pasó nada. Días después ya teníamos este primer cambio en la sala. Les voy a dejar una imagen de cómo se veía mi sala antes en color gris. Y no es que no me gustara así, sino que ya teníamos ganas de hacer un cambio y tener un poquito más de control con la limpieza de los sillones, y con estas fundas se logró el cambio. Ahora, visto así, ustedes se pueden dar cuenta que las paredes se ven un poquito vacías. La verdad es que le hace falta bastante decoración. Además de que la pared ya tiene muchas manchitas del uso del tiempo, de pintura mal aplicada, además de el enjarre que tiene, que también hace que se vea un poquito rara la pared. No podemos hacer mucho en ese tema porque esta casa la rentamos, pero aún así podemos tenerla limpia, retocar la pintura y ponerle algunos toques de decoración para que el espacio luzca mejor. Hay lugares en la casa que a veces no le ponemos mucha atención, como son las puertas, las ventanas, que no las limpiamos que todos los días. Entonces en esta ocasión voy a limpiar el área para después decorar. Entonces acompáñame a limpiar esas partes que casi no limpiamos, a retocar la pintura y hacer estos cambios que van a verse muy bonitos en la casa. Thank you.
Una vez limpié todo lo que tenía que limpiar y aplicamos la pintura, y en lo que dejamos que se seque voy a estar utilizando estos cuadros, los cuales estuve comprando ya hace unos meses en Waldo's. Los compré en línea, me gustaron mucho por el borde del marco, que es color madera. Imprimí estas ilustraciones dejándoles un borde en blanco, ya que me estuve inspirando en este tipo de cuadros. Casi todas las imágenes son de Pinterest, solo la de los tulipanes es una foto que yo le tomé a los míos. Y pues me estuve basando a la hora de elegir la decoración en las plantas. Ustedes saben que últimamente yo estoy obsesionada con el tema de las plantas y poco a poquito voy incorporando toquecitos verdes a mi casa en cuanto a plantas. Así que para tener más toquecitos verdes y cálidos, estas fueron las imágenes que elegí. Para pegarlos utilicé una cinta doble cara para no poner más clavos. Y les cuento que esta cinta que estuve utilizando no salió tan buena, porque a los 3 días más o menos de haber puesto los cuadros ya se cayeron 2 cuadros, y voy a comprar otra cinta que sea más resistente. Aunque los cuadros no son nada pesados, no sé por qué simplemente esta cinta no funcionó tan bien. Yo creo que a lo mejor tenga que ver lo rugosa de la pared, porque sí está algo rugosa. Aquí me estaba ayudando Lili y yo le preguntaba, Lili, ¿sí se ven derechitos o no? Y ella me decía, solamente batallé con el primer cuadro porque era como que ¿dónde lo pongo? Pero ya los demás fueron fluyendo más fácil. Al principio ustedes vieron que ya solamente nos quedaba este reloj en la sala, y como puse los cuadros pensé ponerlo entre la puerta y la ventana y queda muy bien, pero no me fijé que a la hora de bajar la persiana pues choca, entonces lo voy a estar moviendo más adelante. Creo que le voy a buscar un lugar en el comedor a ver si queda y ya les estaré mostrando en otro video. Tengo esta maceta que compré hace tiempo en Walmart o en Aurrera. Y no la había utilizado porque me quise hacer de macetas para algunas plantitas y esta la tenía pendiente. No sabía dónde ponerla, se me ocurrió ponerla aquí en la sala para poner un teléfono que tengo, que estoy muy orgullosa de él porque era una plantita bien chiquita y ya está bien grande, entonces estoy muy orgullosa. Creo que le gustaba mucho el lugar en donde estaba, que era en el patio, entonces lo voy a estar limpiando y lo voy a pasar para acá. Vamos a ver si le gusta también este espacio. Y pues ya me estoy haciendo poco a poquito la señora de las plantas, aunque por el momento solamente tengo 4 plantitas naturales, pero poco a poquito quiero ir incorporando más y más a la casa. Acomodé nuevamente la sala en su lugar ya que se había secado la pintura y puse los cojines, que con el tema de los cojines necesito un poquito de su ayuda. Ahora con este tipo de color de sala, con las fundas nuevas, siento que los cojines que tengo sí combinan, pero no resaltan tanto. Entonces déjenme sus sugerencias. ¿Ustedes qué color pondrían? Yo pienso que un verdecito estaría bien, pero las leo. Y miren, también tenía esta mesita que compré en Waldo's. Es una mesita de centro. Es pequeñita, pero para mí está perfecta. Incluso nosotros ya teníamos una igualita, pero por un accidente se me rompió. Y pues yo dije, voy a comprar otra. Y ya la había comprado, pero no la había puesto porque me estaba esperando a hacerles este video, a tener más cositas. Además de que a mí me emociona los cambios, no nada más para compartirles a ustedes, sino para mí, para nuestra familia, para pues tener una casa bonita y cómoda. Y la mesita la voy a poner ahí entre el sillón y la puerta, pero antes voy a estar limpiando bien el piso. Con este trapeador a mí me encanta trapear, se me hace como que diferente el proceso de trapear, no sé, me gusta mucho. Voy a poner esta canastita y voy a poner aquí adentro los controles para que no estén en todas partes. Esta pequeña plantita artificial que está en todas partes, yo la muevo de aquí para allá. Y miren, este es el resultado final de la sala, la verdad es que me gusta mucho. En persona se ve incluso más bonito que en el video, es que como estamos a contraluz ustedes no lo ven muy bien, pero a mí me encantó muchísimo. Déjenme sus sugerencias, qué más puedo poner en este espacio, dónde puedo poner el reloj.
¿Ustedes qué opinan de las imágenes, de los cojines? Déjenme sus sugerencias sobre ese tema. Miren, yo estoy encantada con este cambio. Lo que más resalta obviamente es el nuevo color de la sala, que es completamente diferente. Y lo que me gusta es que no fue un gasto muy pesado, simplemente son fundas que se pueden quitar y lavar. Y los toquecitos aquí y allá de decoración que van muy en armonía con el recibidor que estuve haciendo en unos videos anteriores. Entonces ahora sí siento que mi sala está terminada. Déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios y gracias por acompañarme en este video. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que me dejes tu me gusta y un comentario, que eso me ayuda muchísimo. Gracias por acompañarme en este video, que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Bye.